Azaroen hogeita behatzean, e, Palestina aldeko nazio hartiko eguna ospatzen da, eta data horren bezperetan, e, ba, bisita bat izan dugu, e, Rashid e, Dotorea, e, Palestinako Kontxio Nazionaleko kida gurekin egon da, eta berarekin EH Bilduko kideo kaukere izan dugu hitz egiteko momentu honetan, Estatu Palestina alde nazio maian, e, martxan dagoen, e, kimen diplomatiko eta politiko iguruz hitz egiteko. Euskal Herriaren eta Palestinaren arteko elkartasunaria aspaldikoa da, edo zein egoeretan nabarmendu den e, elkartasun aria. E, nazio batuen erakundeak onartu bezala, Palestinak e, eskubide osoa dauka, estatu bat e, izateko eta Euskal Herria bilduk horren aldeko erabateko kompromisoa du, Palestinaren independentziaren aldeko erabateko kompromisoa du. Horren aldeko ekimenak babestu edo eta bultzatu ditugu eh, azken asteotan esate baterako Europako Parlamentuan, Gazteizko Parlamentuan ere eta baita Espainiako Kongresoan ere horren aldeko ekimenak eh, egin izan ditugu. Eh, guretzako biztan da Gazaren aurkako blokeoak eh, Israelek eh, burutzen duen kolonizazio eta okupazioarekin amaitu behar dela, Palestinak bere duintasuna berreskuratu behar du eta politikarako ordua da eta horretarako eh, Palestinaren errekonozimendua eta Palestinaren independentziaren aldeko eh, borroka ezinbestekoa da. Eh, primero tengo que agradecer en nombre de todo el Consejo Nacional Palestino, en nombre de Asecop, en nombre de los palestinos eh que viven aquí en cualquier parte del mundo, eh esa oportunidad de eh, de visitar eh, a los amigos compañeros eh, de eh, Euskal Herria eh, Bildu en sus eh, oficinas en sus despachos eh, para agradecerles directamente eh, su política de solidaridad incondicional con el pueblo palestino Eh, solidaridad para conseguir todos sus objetivos, eh, encabezados por eh, en la creación del Estado palestino eh, soberano e eh, independiente, eh, como todos los eh, eh, Estados soberanos eh, en el mundo. Eh, de hace más de un año, eh, 138 eh, países han reconocido eh, al Estado palestino eh, dentro de Naciones Unidas. Y eh, esto no es eh, el último objetivo que el pueblo palestino eh, quería, sino eh, es el, el primer paso hacia reconocimiento definitivo como miembro de pleno derecho. Eh, nosotros agradecemos todos los gestos que desde Euskal Bildo están intentando eh, hacer y presionar sobre las instituciones eh, nacionales y europeas e internacionales eh, para que el mundo termine de reconocer eh, el, el, al pueblo palestino y al Estado palestino con pleno derecho en Naciones Unidas. Y eh, añadiendo a todo lo que ellos han pedido eh, eh, de finalización, eh, que finalice la ocupación israelí del de, eh, territorio palestino, que se cría el Estado palestino y que los parlamentarios parlamentarios europeos no voten solamente para eh, eh, dejar un voto no vinculante eh, eh, apoyar al Estado palestino o reconocer al Estado palestino, sino que reconozcan al Estado palestino de inmediato con su pleno derecho de retornar a su país a su tierra, eh, eh, reconocer el derecho de los refugiados, reconocer el derecho de los palestinos en Jerusalén Oriental como capital de su, eh, de su país, como capital de su Estado, eh, eh, reconocer eh, al Estado eh, palestino como cualquier otro Estado eh, de la región. Eh, para eh, permitir que el pueblo palestino viva con prosperidad. Agradezco de nuevo esa eh, visita que nos han eh, permitido eh, los amigos y compañeros de Bildo, eh, eh, también eh, diciendo una cosa que vio al País Vasco eh, con Bildo más paz, más bello.